¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. 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 ¿Cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla, raspa pa'lante. Que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, me sale para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador. Inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez, en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo, en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Hay tres opciones: quedarme callado. Hoy sería difícil presentarme ante ustedes, quien fue 8 años presidente de esta patria, con tantas dificultades y cuestionado, que no tuviera manera de responder a todo, como me presento yo a darles la cara a ustedes. ¿Qué tal que yo me hubiera quedado callado? La otra opción era un operativo militar en Venezuela. Me faltó tiempo. Planes para agredir a Venezuela y buscar una provocación y buscar una escalada. Te voy a decir esto. No le faltó tiempo. Le faltaron cojones. No es que le faltó tiempo. ¿Eh? Le faltaron cojones. Te voy a decir esto. No le faltó tiempo. Le faltaron cojones. No es que le faltó tiempo. ¿Eh? Le faltaron cojones. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos. Y necesitamos. Se cumplieron con todos los protocolos establecidos para la seguridad del primer mandatario nacional, con las medidas para su extracción del lugar, y se activaron de manera inmediata los anillos de seguridad para estos eventos y la activación de todos los organismos de inteligencia para iniciar de manera inmediata las investigaciones de rigor. Las investigaciones han evidenciado que se trata de un delito de terrorismo y magnicidio en grado de frustración, lo que deja claro que estos terroristas y sicarios han pasado a un nivel superior, incrementando el espiral de violencia. Tenemos hasta ahora 6 terroristas y sicarios detenidos, varios vehículos incautados, se han practicado varios allanamientos a hoteles en la capital de nuestro país, donde se han recabado importantísimas evidencias de interés criminalístico, evidencias fílmicas de presuntos colaboradores de este hecho,
están identificados plenamente los autores materiales e intelectuales dentro y fuera del país. Por eso que no se descartan en las próximas horas otras detenciones. Ante el criminal acto terrorista perpetrado contra el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la tarde de ayer, durante la parada militar con motivo del 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, manifestamos al pueblo de Venezuela y al mundo entero el más firme y categórico rechazo a esta cobarde acción que persigue quebrantar la paz y la tranquilidad de la nación. Este deplorable hecho, sin duda alguna, constituye un oprobioso intento de magnicidio al presidente y una agresión a la institución castrense y a toda la colectividad. Por tal razón, ratificamos el más absoluto repudio a esta barbarie. Ratificamos el más absoluto repudio a esta barbarie ejecutada como un paso desesperado que forma parte de los planes desestabilizadores cuyo objetivo es cambiar mediante mecanismos no constitucionales el gobierno legítimamente constituido y electo por voto popular. Y según lo que hemos estudiado, la precalificación de estos terribles hechos pudieran tipificarse de la siguiente manera: traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración en la persona del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, homicidio frustrado y lesiones graves en las personas de los funcionarios heridos, lanzamiento de artefacto explosivo en reuniones públicas, terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo. Sobre nosotros se ha venido una avalancha de acusaciones de todo tipo, desde las más pequeñas hasta las más descabelladas. Bueno, se dijo hace poco que aquí había en la Guajira venezolana una célula de Al Qaeda y en Margarita. Y corren por el mundo. Y a veces se usan medias verdades para atacar al gobierno venezolano, para atacar a Venezuela. Si hay un sabotaje a la economía, detrás usted a un asesor gringo. Y tengo las pruebas. En el canal diplomático que abrimos, lo sabe Diosdado, que se entrevistó con Tomás Chano de allá en Haití. Le aportamos las pruebas de la conspiración de su embajada aquí. Ah, muy bien, los cambiaron casi a todos. Pero los que mandaron son peores. Son del Comando Sur, entrenados en el Comando Sur, y están conspirando activamente como locos. Están reactivando redes antiguas que tuvieron aquí en el 2004, 2003, 2005. Que nadie se duerme en los laureles. Es el imperialismo estadounidense quien está detrás de la conspiración contra la revolución bolivariana. Bueno, aquí estamos trabajando, llevando adelante la investigación de el magnicidio frustrado, llevando todas las pruebas verdaderamente en tiempo récord. Los cuerpos policiales de seguridad del Estado vienen resolviendo, ¿no? Están capturados todos los autores materiales, vamos sobre los autores intelectuales. Es clara y hay pruebas suficientes la participación del gobierno de Colombia saliente, de Juan Manuel Santos. Tenemos la ubicación, los nombres del lugar donde en Chinácota, norte de Santander, se entrenaron con entrenadores colombianos los asesinos, los terroristas. Todo esto en las próximas horas lo voy a mostrar con pruebas y testimonios. Justicia aquí en nuestro pueblo contra el terrorismo. Justicia. La utopía está en el horizonte. Yo sé muy bien que nunca la alcanzaré,
que si yo camino 10 pasos, ella se alejará 10 pasos. Cuanto más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Y entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Bienvenidos a su programa La Hojilla. Todavía nosotros haciéndole el quite a Mario Silva, como decimos por allí. Sí, me acompaña Ricardo González de ZK. Sí, señor. Fíjese, yo quería hacer algunas consideraciones a propósito de las últimas, los últimos acontecimientos ocurridos en el país, que además son de una gravedad superlativa, suprema. Porque, fíjense, una de las cosas que tenemos que analizar, uno, quien crea que el chavismo, frente a un acto como este, no se va a cohesionar alrededor de la figura del liderazgo del presidente Nicolás Maduro, está equivocado. Es decir, el chavismo ahora más que nunca está cohesionado, porque además entiende que lo que se viene diciendo, por eso el recorrido temporal que se hace en este primer video, demostrando que no ha cambiado absolutamente nada la intención por parte de los sectores de la corporatocracia mundial y los sectores de la oligarquía representados en la oposición venezolana, no han dejado de conspirar ni siquiera un solo momento. Varias cosas hay que agregar. Uno, un hecho gravísimo, además, que pudo ser el detonante para desatar un caos interno, que era precisamente lo que ellos estaban esperando. Uh-huh. ¿Un caos interno para qué? Para un gobierno de transición en el exilio, según el sueño
húmedo de algunos. Primer paso, estilo Libia. Dos, o una intervención para arreglar el caos que se generó en Venezuela, estilo Haití. Dos, tres, ¿qué pensaban ellos? Que aquí no hay instituciones que pudieran actuar adecuadamente frente a una situación de esa. Aquí hubiera podido desatarse la guerra de los 500 años si se les ocurre poner un pie en este país y que para imponer el orden. Nosotros no queremos el orden que impusieron en Libia, en donde hoy se están vendiendo como esclavos y como esclavas los que quedaron en ese país vuelto trizas por una intervención y que humanitaria, que no es ninguna intervención humanitaria, para devolverle la tranquilidad a los civiles porque se le estaban violando sus derechos humanos utilizando la excusa de la teoría de la responsabilidad de proteger acuñada por la ONU. En Venezuela no nos estamos chupando el dedo y estamos además muy claros de qué es lo que queremos y hacia dónde vamos. Pero además yo tengo que destacar otra cosa. Si ustedes observan todo el video, ahí hay dos cosas que hay que destacar. Una, la templanza, la tranquilidad y la entereza del presidente Maduro. Cualquier otro se hubiese tirado al suelo y el presidente se quedó paradito, incluso pretendía continuar el discurso. Lo que pasa es que se activó la seguridad y lo sacaron del sitio, ¿ok? Dos, resalto la unión cívico-militar, porque hay unos personajes que dicen que los militares salieron corriendo. Y lo que no dicen es que ese artefacto explotó y que los pedazos cayeron al suelo. Y que solamente hasta que le dieron la orden a los cadetes se mueven y rompen fila. Porque además ellos no tienen munición para defender nada en ese momento. Había una parada y lo pensaron muy bien para destacar ese escenario. Otro detalle, muy clara la vinculación de sectores de ultraderecha desde Miami y desde Colombia. Por eso era que Santos estaba tan seguro que antes de la toma de posesión Maduro salía del poder. Todo esto además tiene un trasfondo que yo quiero destacar. El presidente Maduro anuncia un plan de recuperación para atacar uno de los flancos de la guerra sin límite o la guerra irrestricta que le aplican a Venezuela. Uno de esos flancos es el financiero, el económico, el monetario. Y resulta que en ese flanco el presidente Maduro diseña unas medidas. Una de ellas, la derecha la ha atacado inclementemente, que es el tema del censo, para saber cuánta gasolina consumes y quién la consume, ¿ok? Ese censo es para particulares y para transporte público, que se dice público, pero que en realidad es privado. Si eso es así, a través de la tecnología, tú puedes controlar el consumo de gasolina. ¿Qué significa eso? Bueno, que puede haber una solución para quemarle las manos a quien utiliza nuestra gasolina como combustible de guerra desde Colombia, que alimenta la guerra monetaria, que alimenta al narcotráfico y que alimenta además un robo descarado de 6 mil millones de dólares, porque además Ecopetrol la nacionaliza, cobra unos impuestos y la exporta. Y es gasolina robada de Venezuela. Esa es la verdad. Esa es una de las medidas que son dolorosas para esa élite colombiana. Pero además hay otra medida, que es el tema de haber trasladado las reservas de 29 mil millones, que en realidad son volúmenes de petróleo, ¿ok?, al Banco Central de Venezuela. Y después el presidente aclara que eso hay que monetizarlo. Entonces, estás atacando la economía irreal, que desde una maquinita que tiene la Reserva Federal de los Estados Unidos, pretende seguir imprimiendo dólares. Solo eso, esos dos elementos que pueden significar incluso modificar el paradigma de cómo se maneja las riquezas en el mundo,
es una decisión de carácter geopolítico que seguramente va a ser acompañada por nuestros aliados, porque eso es parte de la estrategia, estoy casi segura en este análisis que intentamos hacer o que estamos haciendo, eso es vital y los Estados Unidos juegan posición adelantada porque saben lo que se les viene. Juegan posición adelantada porque tienen que derrocar a como dé lugar a Maduro. Porque además se presenta el otro tema, que es Irán y las sanciones, Europa bloqueando las sanciones contra Irán, la crisis que se puede desatar si a Irán se le ocurre la idea de bloquear el estrecho de Hormuz. O sea, lo que está detrás de todo esto es el control de la más grande reserva petrolera del mundo, que es Venezuela. Y como el presidente Maduro y la revolución bolivariana no se rinden ni se las entregan regaladas, entonces hay que acabar con la revolución. Y lo hacen por diferentes vías. Entonces tengamos conciencia de que estos señores es lo que están buscando. Y yo desde aquí reivindico, destaco, además, la entereza, la templanza del presidente Maduro, la sangre fría, además, y la actuación de los cuerpos de seguridad y los que rodean al presidente Maduro, su primer anillo de seguridad, porque lograron preservar la vida de él, y no solamente de él, sino de todo el que estaba montado en esa tarima. Porque hay que decirlo claro, ahí estaba el alto mando militar, Consejo de Ministros, primera combatiente, y además civiles inocentes. Es un acto de terrorismo. Entonces, entendamos que esta gente se le agotó el discurso de la paz, se le agotó el discurso de la reconciliación. Ellos no quieren reconciliación, lo que nos quieren es ver muertos. Y nosotros, empeñados como estamos en seguir viviendo, no vamos a permitir que eso pase. Ricardo, buenas noches. Buenas noches tengan todas y todos. Bienvenidos a La Hojilla. Bueno, no, bienvenidos, no, hace rato ya. Ya, yo tengo rato. Programa. Excelente análisis de parte, de tu parte, María Alejandra. Yo sí quisiera hablar un poco sobre la reacción que tuvo el movimiento popular en los últimos días. Hay quien dice, bueno, antes cuando ocurría algo, de repente todo el mundo corría a Miraflores, no sé qué más. Fíjense que con disciplina, cuando se hizo el llamado a la movilización, bueno, se llenó la calle de gente, se llenó la calle de pueblos, se llenó la calle de esa gran marea roja, bueno, característica de la revolución bolivariana. Y los mensajes fueron bastante interesantes. Un pueblo consciente llamando a la paz, pero un pueblo además reconociendo que está en la capacidad de defender esta revolución. Parece de repente discurso, ¿no? Pero la gente decía en cualquier escenario. Estoy hablando de señoras. Desde los 60, 70 y 80 años que forman parte de nuestra gloriosa milicia bolivariana, hasta chamos de 18 años, bueno, que también pertenecen a la milicia. Yo sí le quiero decir algo a la gente, ¿no? Que se burla allí el miliciano, que siempre habla de que, bueno, que son señoras y señores, que nunca han esgrimido de repente un armamento, que nunca han asumido de repente un espacio de batalla. Mire, compañero, el ejército de Vietnam, el Ejército Popular de Vietnam, le ganó al imperio más grande de este mundo con una gran milicia de personas en cholas y que vivían en cuevas. Bajo la más dura adversidad, se le dio la cara, se le salió al paso y después ustedes ven allí, en los videos, en los documentales, quedó registrado para la historia como un pueblo pobre, en armas, en una guerra irregular, la más grande de toda la historia, echó al mar a uno de los imperios más asquerosos, bueno, que sigue siendo el imperio más asqueroso de la historia de la humanidad. Uno puede ver allí en las imágenes cómo corrían y se montaban como a veces dice el señor Jaime Bailey, ¿no? Se montaban como ratas, como cobardes allí, como cucarachas. Cuando uno pega un chancletazo, salían corriendo y se montaban los gringos en los helicópteros huyendo de un ejército en cholas. Compañeros, no subestimen a un pueblo arrecho, no subestimen a un pueblo valiente, no subestimen a un pueblo que además de eso tiene la noción, la organización, la coherencia y los cojones, como decía el comandante Hugo Chávez. Yo felicito de verdad a los compañeros de seguridad presidencial, a los compañeros de Casa Militar, a los que prestaron todo el dispositivo de seguridad que impidieron, bueno, que ocurriera una tragedia.
¿Cómo es que dice? No es intento de magnicidio, sino homicidio en grado de frustración. No, magnicidio en grado de frustración. Magnicidio en grado de frustración. Magnicidio en grado de frustración. Y bueno, y felicito a los compañeros y además todo lo que se ha desplegado, ¿no? Todo el operativo de seguridad, la persecución de estos criminales, de estos terroristas. Y además analizar, bueno, cómo se han manejado los medios de comunicación internacionales, cómo se han manejado algunos estados que de repente dicen, no, el supuesto atentado, para tratar de ridiculizar lo que acá en Venezuela pasó, ¿no? Pero si de repente ocurre en otro país, por ejemplo, en el año creo que fue 2002, cuando en Afganistán, al señor George Bush, luego de bombardear el país, llegara un periodista, Muntasir al-Sayyid, creo que se llama él, que actualmente fue candidato al parlamento iraquí. Bueno, se le lanzara dos zapatos, al tipo le dieron hasta con el tobo y a ese señor, bueno, ahí sí no había derechos humanos, no había absolutamente nada y nadie decía nada y ese sí era un terrorista. ¿Ah? Pero yo estoy seguro que esta gente que detienen el día de hoy, mañana, pasado mañana, les va a dar gripe, les va a dar alergia, les va a dar alguna urticaria por allí, van a decir, no, los derechos humanos de esta gente, no sé qué más, lo que sí clama el pueblo, aquí no dice de venganza, lo que el pueblo clama es justicia, justicia y lo que la revolución clama es unidad. Muchísima unidad ante los lineamientos que va a dar el presidente Nicolás Maduro los próximos días. Estamos a pocas semanas del inicio de un nuevo desencadenante histórico. La última vez que el presidente, y voy a seguir con esto, que el presidente esgrimiera este argumento, un desencadenante histórico fue en medio de prácticamente una guerra civil, que era lo que quería la derecha, fue en medio de la guarimba. Fue con un país boicoteado, con un montón de gente haciendo guerra irregular en la calle, con un señor llamado Juan Requesens, que informó hace rato el noticiero de acá de Venezolana de Televisión, bueno, que fue detenido por las autoridades por estar involucrado en este caso, por este magnicidio en grado de frustración, que estuvo involucrado el señor Juan Requesens en el año 2014 y en el año 2017, solicitando pues que se hicieran bloqueos en las autopistas para que no llegaran los alimentos a las comunidades, que hicieran bloqueos para que no llegaran las medicinas a los hospitales, y obviamente el gobierno es quien tiene la responsabilidad de esto. Es criminal por todas partes. Entonces este pueblo pide justicia, unidad ante lo que va a ocurrir en los próximos días. Hay unas medidas económicas que se proyectan como un nuevo desencadenante en medio de toda esta guerra económica criminal, que le arrebata a la gente la oportunidad y el acceso a los alimentos, que le arrebata a la gente, a la juventud, sus sueños, que le arrebata al enfermo los medicamentos, que le arrebata al padre, bueno, el desarrollo de sus hijos, y que afecta a todos los venezolanos. Así que todo el mundo pendiente con lo que va a ocurrir, pero vamos a escuchar de una vez cómo fue la reacción. Vamos a ver los mensajes que este pueblo, los testimonios que este pueblo le manda al presidente Nicolás Maduro en la marcha. Bueno, en apoyo, en solidaridad al presidente Nicolás Maduro del día de ayer. Vamos a ver el video y venimos con mucho más de La Hojilla. Y un saludo a Mario Silva, hermano. Estamos aquí cubriendo el espacio, así que te esperamos en este recinto. Así es. Váyalo. Nicolás Maduro, yo estoy aquí, tengo un tobillo fracturado y he venido para apoyarlo. Mire, lo quiero mucho y usted está ahí porque Dios, le doy gracias a Dios que lo puso ahí. Usted está ahí por una clave. Permanecer ahí por esa clave. Romanos 3. Presidente, lo quiero mucho y estoy aquí para apoyar. Mándale un beso, pues. Gracias. ¿Pareció lo que ocurrió en el acto presidencial hace pocos días? Una locura de no tener capacidad para resolver los problemas políticamente y en paz. ¿Cuál es tu mensaje, presidente Nicolás Maduro? Presidente, cuenta con una juventud, cuenta con un pueblo organizado que defienda el proyecto de patria, que defienda el proyecto de Chávez y el proyecto de Bolívar. Estamos contigo, Nicolás. Que cuente con el pueblo de él, que no lo va a dejar mal y que sigamos adelante batallando en la revolución bolivariana. ¿Es miliciana? Yo sí. ¿Está dispuesta a echarle pierna a cualquier circunstancia? Vale, gracias. Aclaro, Chuy, ¿qué haces aquí? Claro, estamos aquí porque los gringos tienen que saber que este pueblo se respete. Al presidente Nicolás Maduro hay que decirle que aquí hay cojones y hay ovarios para defender la revolución bolivariana y que no es con un avioncito que se va a tumbar un gobierno que tiene más de 20 años de historia al lado de los humildes. ¿Sabe para Nicolás Maduro? Presidente, la juventud chavista, la juventud rebelde de Aragua te dice con orgullo que no nos rendiremos, que lucharemos por ti, que los golpistas no volverán, no pasarán. ¿Tu mensaje, Nicolás Maduro? ¿Qué le dices? Que la revolución es justicia y sin justicia no hay revolución alguna. Le decimos a la oposición.
defender lo más hermoso que ha empezado con nuestra vida, que es el presidente Nicolás Maduro y el legado de nuestro comandante Hugo Chávez. A patear culos gringos, papá, así de sencillo. No, somos el sendero, somos el horizonte, somos la esperanza de los pueblos oprimidos del mundo. Somos Venezuela, somos patria grande, somos tierra sagrada, somos la patria de Chávez y Bolívar. Presidente, estamos aquí junto al pueblo marchando, no estás solo, aquí está tu pueblo a tu lado y seguiremos venciendo. Vamos, rodilla en tierra, presidente. Revolucionario y antiimperialista, venceremos. El imperio jamás podrá vencernos, venceremos. Sí, fíjense, hay que destacar además y desmontar la matriz miserable con respecto al tema de que los cadetes salieron corriendo. Porque los cadetes se mueven solo cuando salen de tarima los que están arriba y se lo ordenan. Allí es cuando se repliegan. Pero además el presidente en todo momento se muestra sereno, alerta, pero tranquilo. Eso hay que reseñarlo y hay que destacarlo porque te demuestra templanza. Y eso no cualquiera lo tiene, ey. Pero además hay un hecho, y vamos a mostrar los videos que Ricardo ha preparado, además porque él es el que sabe de este tema y nos está ayudando aquí, que son las declaraciones de Patricia Poleo y Jaime Bailey. Asquerosas además. Pero además hay que destacar lo siguiente. Uno, demuestra que hay una vinculación Miami-Bogotá. Dos, echa por tierra que el atentado era un embuste y que no era una realidad. Tumba cualquier manipulación que se venía haciendo de las denuncias que el presidente venía haciendo. Nadie puede negar, después de escuchar a Bailey y a la propia Patricia Poleo, de que es un atentado. ¿Qué hicieron los medios? Tratar de disimularlo. El supuesto atentado, los hechos de violencia, la explosión, algunos medios, otros medios más serios, lo han reseñado. Y hay además una cantidad de jefes de Estado y de gobierno que han reconocido que fue un atentado. ¿Ok? No hay ninguna duda. Pero además está el audio que el presidente acaba de difundir en cadena nacional, que lo tenemos también para verlo. Pero vamos a analizar sobre todo el video de Jaime Bailey, que es el número 3. ¿Podemos? ¿Lo tenemos? Cuando lo tengamos, eran dos juguetitos, eran dos adminículos, eran dos pequeños artefactos aparentemente inofensivos. Cada uno llevaba un kilo de bomba, de explosivo, un kilito nada más. Eran dos juguetitos. Ahora ustedes dirán, ¿por qué yo lamento el atentado? Yo lamento el atentado, por supuesto que lo lamento. Lamento que no haya tenido éxito. Lamento que Maduro esté todavía en pie y respirando, porque le hace un daño vicioso, incalculable a Venezuela. Y si la libertad de Venezuela presupone dar de baja a Maduro, hay que hacerlo. Hay que hacerlo sin compasión. Es un dictador maléfico que ha tenido una conducta inhumana, que aplasta al pueblo, que lo hambrea, que lo humilla en la miseria. Y entonces, si ese dictador se tiene que ir, bueno, que se vaya a reunirse con Chávez, ¿no? Yo en esto no voy a hablarles con hipocresía y a decir que es un ser humano y que merece vivir. Mis fuentes, que generalmente son confiables, me llamaron, me conminaron a una reunión. Yo no quería ir porque soy perezoso, ¿no? Pero fui. Y los escuché y me dijeron, el sábado vamos a matar a Maduro con drones. Hemos probado los drones en Caracas, funcionan. Y yo les dije, hágale. Vamos para adelante. Pero si esto ocurre, yo pensando, estarán fanfarroneando, no creo, estarán delirando. Si esto ocurre, usted no nos va a condenar, no nos va a decir que somos terroristas. ¿Cómo? Por favor, le dije, ustedes no me conocen, quieren que yo les compre un dron más, avisen. Por favor. Pero luego llegué a la casa y le dije a mi mujer, me han dicho que van a matar a Maduro con un dron. Yo creo que están fanfarroneando, ¿no? Que esto no va a ocurrir. Pero ocurrió. O sea que a mis amigos, si necesitan un dron más, pásenme la voz. Bueno, yo creo confeso, que no, sí. Confeso el hombre allí. Bueno, Jaime Bailey tiene rato ya trabajando el tema del antichavismo rentable, es decir, que hablar pendejadas, hablar mal de Venezuela, rajarle el pellejo al presidente Nicolás Maduro, a la revolución bolivariana, al comandante Hugo Chávez, algo que realmente para estos sujetos, ¿no? Que vienen siendo como los ideólogos o los estrategas de la propaganda fascista o de derecha contra
contra cualquier pueblo que diga, bueno, voy a ser libre, voy a luchar por mi autodeterminación, esos tipos agarran y les caen a palo, ¿no? Porque le producen muchísimo dinero, sobre todo en esta comunidad de migrantes, de repente en la gusanera mayamera, o de repente esa población de la clase alta, de la clase media alta, bien sean los del Staff Inmobiliaria, bien sean los de PDVSA, la antigua PDVSA, bien sean los militares retirados de Plaza Altamira, que hicieron un pequeño núcleo en Doral, allá en Estados Unidos, donde Patricia Polo y Jaime Bailey, bueno, tienen su público, ¿no? Entonces, obviamente, ellos le caen a paro al chavismo y reciben dividendos de parte de esta gente. Sin embargo, bueno, usted ve allí, con diminutivos, con algunos argumentos, algunas cosas, ellos quieren minimizar la realidad de lo que está ocurriendo en este caso, pero lo que reflejan además, porque lo cierto que hay que describir, estos tipos son unos grandes cobardes. Señor Jaime Bailey, usted es un cobarde. Y no voy a lanzar aquí ni discurso homofóbico ni nada por el estilo. O sea, usted lo que hace con su cuerpo es problema suyo. Pero lo cierto es que es un cobarde. Porque los chamos que lanzaron, que prepararon, la gente que prepararon para que cometiera un acto terrorista y se arruinara la vida, eran jóvenes, eran chamos. Ustedes no tienen ningún valor por la vida. Ustedes saben que es arrecho, tú sabes que es difícil de verdad, Alejandro, un presidente, un gobierno que vea en la juventud un grupo de desarrollo o de impulso para el desarrollo de la nación y no mano de obra barata para que trabaje en McDonald's, porque ese es el asco que hace el imperio norteamericano y eso fue lo que el proyecto de país que dejaron para Venezuela. La juventud no era más que mano de obra barata para trabajar en las petroleras o para trabajar en las transnacionales. Y eso es lo que le ofrecen ellos a los jóvenes. Y actualmente en gobiernos de revolución, bueno, hablar mal de la revolución, pero el espacio que le dan a la juventud es que se metan a terroristas, porque yo no sé cuánto les habrán pagado. Imagino que en los próximos días, ya que me están llamando se sabrá, acá, no, a mí en también. Los próximos días se sabrá cuánto fue la paga, ¿no? O el botín que le están ofreciendo a estos muchachos, que de verdad es muy asqueroso. Por ahí andaba el señor Jaime Bailey diciendo, ¿no? Bueno, que el señor Diosdado Cabello hubiese estado contento si se perpetra o si hubiese sido exitoso el atentado, el magnicidio. No, absolutamente todo este, toda esta parafernalia mediática, todo este circo que montan para ridiculizar el atentado, todo este acto terrorista para tratar de generar división dentro de las filas del chavismo. Y lo que ha quedado en la historia es que cada vez que ocurre un evento de este tipo, el chavismo cierra filas porque estamos acostumbrados a trabajar unidos en la coyuntura, en la dificultad. Porque lamentablemente para su arrechera tenemos un partido, tenemos estructura, tenemos formación ideológica. Y una de las, bueno, uno tiene que hacer balance de todo, ¿no? Una de las virtudes de lo que ocurre es que pasa precisamente en medio de un congreso de un partido donde se van a radicalizar mucho más las propuestas. Y donde seguramente lo que va a salir de allí para su dolor de cabeza y para quitarle el sueño a la derecha es mucha más revolución. Por ahí andan los periodistas de oposición preguntando, ay mira, pero van a haber más detenciones, ¿a quién están deteniendo? No sé qué más. Las autoridades de este país, que detengan al que tengan que detener, que metan preso al que tengan que detener. Ya basta, pana. Que estos tipos hagan lo que les da la gana con la calle en Venezuela. Que hagan lo que les dé la gana con los precios, que hagan lo que les dé la gana con las medicinas, que nos bloqueen internacionalmente, que tengan sus operadores libres por allí, que Julio Borges tenga sus propiedades aquí muy campantes, que estén sus testaferros aquí, por ejemplo, los que fueron gobernadores, el señor Enrique Capriles, que tengan sus propiedades, sus cosas, sus cuentas bancarias acá, los que las tienen, ¿no? Porque muchos de ellos las tienen en paraísos fiscales, en el caso de Enrique Capriles, que aparece en Panama Papers, y en el caso de Odebrecht. No, y el apartamento en Nueva York. Pero, hombre, no vengan a decir ahora, después de que tienen, porque la conversación telefónica, creo que fue una conversación de WhatsApp, según lo que entendí, sí, ¿no? Ya la vamos a pasar. La conversación telefónica que presentó el presidente Nicolás Maduro hoy, fue un jonrón. Claro, es que es inequívoco. Fue un jonrón, o sea, ¿cómo tú vas a ir en contra de eso? Ya, es así. Y el señor Juan Requesens y todos los que vayan detenidos, hermano, no vengan, reitero, no vengan con alergia, por favor. Y esto es una opinión del señor Ricardo González, por favor, vamos a todos hacer una marcha y vamos a llevarle crema a la prisión donde estén, antialérgica, por favor, loción de calamina, lo que sea. Ya basta de que las personas que delinquen, que se meten en eventos de terrorismo,
de corrupción, entonces al día siguiente salen enfermos, entonces casa por cárcel. Reitero, el pueblo no tiene sed de venganza, el pueblo tiene sed de justicia. Y vamos marchando en pocos días. ¿Qué día estamos hoy? Hoy es 8. Vamos marchando hacia el gran desencadenante histórico con el tema de la gasolina. Aquí se va a resolver el jueguito que tienen con las divisas. Se va a resolver el jueguito que tienen con el sobreprecio de los alimentos. El jueguito que tienen con el marcaje de los alimentos. El ataque al subsidio directo de este gobierno. Que se preocupa por los más débiles. Se preocupa por los abuelitos. Que se preocupa por los niños. Que se preocupa por las madres. Bueno, que de repente no tienen cómo solventar ante la atrocidad que tienen los comerciantes. No, y que no vamos a negar que la gente está pasando roncha. Claro, que hay todos, dificultades, que hay dificultades, porque estamos en medio de una guerra. O sea, que nadie crea que vamos a ocultar desde aquí que se está pasando trabajo, que han puesto, inclusive atacando al estómago directamente, han atacado directamente a la mujer venezolana, que es la que decide incluso cuál es el menú de la casa, ¿vale? Porque uno no haya ni qué preparar, por culpa de estos tipos. Y todos los días aumentan, y todos los días aumentan, y todos los días aumentan, y te faltan 100 bolívares para comprar, y te dicen, eso no es mi problema, tráemelo, no compra. Yo lo he visto, lo mismo con el transporte. Y hay gente que dice, María, yo no entendía o no entiendo lo de las medidas, pero con lo que pasó... Nicolás tiene que traer una vaina recha. Claro. Nicolás tiene que traer la clave ahí. Pero es que yo tiene la bala de plata para lo que está pasando. Yo les estoy indicando, los que hacemos algún tipo de análisis, sobre todo que nos hemos dedicado a estudiar el tema económico porque es el tema más sentido para todos los venezolanos. Sabemos que allí al menos hay tres medidas, tres, yo digo tres, pero puede ser que incluso una de ellas desencadene otras. Que los va a poner a patinar. Yo estoy convencida de eso. Y por eso ellos están apurados. Y por eso yo digo incluso que hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Hay que cuidarnos. Hay que estar alertas. Hay que cuidar a los cuadros. Ojo, en estas coyunturas, María, siempre sale la oposición, siempre sale el terrorismo, siempre sale el sicariato con el tema de los asesinatos selectivos de dirigentes sociales. Sí. Los colombianos, o no los colombianos, digamos como pueblo... El gobierno de Colombia, el paramilitarismo colombiano es experto en eso. Lo dijo el presidente Nicolás Maduro. La ruta de los autores intelectuales y los financistas viene de allá. Viene de Miami. Y bueno, aquí tenemos un tipo, confeso, como el señor Jaime Bailey, ¿no? Que a quien de verdad me gustaría, señor Jaime Bailey, por favor, venga un día a hacer un reportaje en las calles de Venezuela. A ver qué le dice. Venga un día a ver qué le dice la gente, compadre. Póngase los pantalones, claro, póngase el peluquín y venga a hacer el trabajo. Porque él nos acusa de que estamos en medio de una dictadura. Si estamos en medio de una dictadura, ¿cómo te explicas tú la situación de los medios en Venezuela? La anarquía y el caos de los medios en Venezuela, que no respetan desde todo punto de vista. Yo sí le pido... Y además entonces la libertad con la que esos señores transmiten por el Internet, que además es un Internet financiado... Y además subsidiado por el gobierno nacional para que él saque un programa asqueroso como el que él difunde. Lo mismo que Patricia Poleo. En Estados Unidos, por ejemplo, María, otra cosa que hay que agregar allí, ¿no? Yo quiero ver qué le pasaría a él si él le hace eso a Trump. Ha habido periodistas, por ejemplo, que cruzan van a Colombia o van al Medio Oriente y entrevistan de repente a algún movimiento político que por Estados Unidos es considerado como terrorista. Y van preso. Y va preso el periodista, claro, ojo. Ya, se acabó. Por investigar, o sea, en castellano. Hay periodistas que cruzan a Colombia a estudiar la realidad colombiana, investigan, bueno, entrevistan a los militares. A un líder, entrevistan a un líder social negativo. Y entrevistan a alguien del movimiento FARC, que ahorita es un partido político, y Estados Unidos investiga la traza y se da cuenta que estableció contacto y lo llevan preso. Preso, se acabó. Lo llevan preso. En España hay un tipo llamado Pablo Hassel, rapero, poeta además, que por decir que el rey es un vago, porque es un vago, porque lo mantiene el pueblo y en realidad no hacen nada, lo que hacen es tomarse foto y casarse, entonces va preso. Saltrónico, otro muchacho además, por rapear contra la monarquía, va preso. Entonces este tipo de Estados Unidos hace apología al terrorismo, llama al magnicidio, no sé qué, o sea, este es el Orlando Urdaneta ¿te acuerdas que Orlando Urdaneta que decía, francotirador, dale, dispárale a Chávez? Este es el Orlando Urdaneta de hoy en día. Claro, pero fíjate, hay gente que pregunta que qué podemos hacer desde Venezuela. O sea, las leyes venezolanas no se pueden aplicar
fuera del territorio. Es decir, ese señor Bailey hay que buscar la manera de hacerlo culpable allá. No es tan fácil, porque además lo que te demuestra es la responsabilidad que ellos tienen en la organización de un evento como ese, de carácter terrorista, lo sabían, están ligando así con los dedos que suceda, y además están protegidos, protegidos por el gobierno de los Estados Unidos, o por lo menos por un sector de ese gobierno que no les hace absolutamente nada. Y lo mismo con Patricia Poleo. Patricia Poleo tuvo la desfachatez de difundir un supuesto... Un supuesto comunicado. Comunicado donde había una facción terrorista haciéndose responsable del atentado. Entonces ahora yo quiero que me cuenten cómo es que el atentado no existe. Cómo es que un invento de Nicolás y fue un invento de todos nosotros. O sea, yo quiero que me lo cuenten. Ahora respóndanme ustedes qué le van a decir a Patricia Poleo y qué le van a decir a Bailey, que está ahorita mismo diciendo que él sabía que iban a asesinar al presidente Nicolás Maduro. Además ofreció que le iba a comprar dos drones. Es decir, que él iba... Se proyecta como financista de la organización. Financista, qué bueno. Qué bueno porque hay leyes internacionales que le pueden aplicar. El tema es si Estados Unidos tiene la voluntad política... de entregarnos a un delincuente como ese, o como la otra, que se presenta además... No, yo no tengo nada que ver con eso, yo solamente soy el mensajero. Sí, señor, pero el mensajero tiene que hacerse responsable del mensaje que difunde. Eso es lo que dicen las leyes internacionales. Los tratados internacionales dicen que usted puede emitir la opinión que quiera, pero usted se hace responsable por esa opinión. Eso es lo que se conoce como el principio de la responsabilidad ulterior en materia de ejercicio de la libertad de expresión, porque la libertad de expresión no es un derecho absoluto, ¿saben? Ni la libertad de opinión tampoco es un derecho absoluto, porque si esa opinión daña la reputación, pero es además, esa opinión genera la comisión de un delito, usted es corresponsable. Usted es corresponsable. Usted se tiene que hacer responsable. Ahora yo quiero que me cuenten qué van a hacer si el gobierno decide hacer una persecución contra esos periodistas que están además reconociendo que eran parte de un plan para asesinar al primer mandatario nacional de un país soberano, libre e independiente. Ah, qué sí, bueno. Señor. Mira, fíjate, la estupidez de estos tipos, digamos, para tratar de tapar, ¿no? O tratar de minimizar la o sea, porque nada más a estos sujetos se les ocurre tirarle un atentado al chavismo en medio de una coyuntura como esta, donde, reitero, demandamos mucha más unidad, mucha más participación. Y mucha más conciencia. Mucha más conciencia. Mucha mayor radicalización. Aumentar el debate. Fíjate, Patricia Poleo, a estos niveles llegamos. La tipa llamó a un experto en análisis corporal para tratar de analizar... ¿Cómo fue la reacción del presidente Nicolás Maduro? Para tratar de analizar, mira, si el hombre le dio miedo, le dio cosita. Vamos a ver este video. Y enseguida les voy a mostrar un video del señor Donald Trump y usted comparará allí cómo son las reacciones. Que elaboró el Movimiento Popular, por cierto. Felicito, ahorita vamos a ver los videos del presidente Nicolás Maduro que nos están llegando en caliente. Felicito al Movimiento Popular, a las señoras, como bien llamó el presidente Nicolás Maduro, que retuvieron a los delincuentes que operaron los drones. Y eso es lo más importante, la inteligencia popular. La inteligencia del Movimiento Popular en estos momentos es clave. Bueno, vamos a escuchar a la señora Patricia Poleo para que vean a qué niveles llegan para tratar de ridiculizar lo que está pasando o lo que ocurrió el pasado fin de semana. Hay, en lo que se han tratado de enfatizar quienes han hablado, ahí está Barriaza, creo que Reverol también habló, el fiscal de la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, es que Maduro se mantuvo firme, valiente, que eso no lo amedrentó. ¿Tú lo viste así o cómo realmente qué es lo que dice él en su lenguaje corporal?
No, lo bueno de las redes sociales y de los teléfonos inteligentes es que ahora nos pueden dar la imagen de diferentes ángulos. Y hay un video que está en las redes sociales donde se ve a Maduro desde otro ángulo, un ángulo lateral. Y ahí podemos ver inmediatamente su nivel de qué está ocurriendo, qué está pasando. Él se puso muy nervioso, realmente perdió en ese momento la seguridad que siempre ha sentido y es notorio. Y como digo, gracias a Dios que hay redes sociales como para que podamos ver. Él tapa el micrófono, voltea a su lado derecho, pregunta qué pasó, su rostro pierde el control total e inmediatamente es retirado. Así que no podemos decir que estaba seguro. Y esto es con un elemento lejano a donde está. Imagínense si fuera algo un poco más cercano. Y luego en sus declaraciones, Patricia, que realmente muchas personas hablan sobre las declaraciones de Maduro, su lenguaje corporal, de fíjense que cuando él estaba hablando en ese momento tenía una postura de hombros fijas, colocados, las manos muy cuidadas, que ya todo el público está pendiente, pero en sus declaraciones luego, ahí su cuerpo volvió a doblarse de alguna manera hacia adelante y se nota, se puede decir que por su neurolingüística, por la colocación de sus ángulos de boca, de mirada hacia abajo, de que él de verdad en ese momento se sintió y se siente inseguro. Ha llegado la hora de la recuperación económica. 11 y 9. Y necesitamos the president. I guess I have to do it myself. I know it's not. By the way, folks, while we're at it, great. Bueno, ahí tenemos pues el presidente Maduro, sereno, con una templanza increíble, teniendo control de la situación, la gente del primer anillo actuando, el operativo funcionó, vamos presidente, lo sacan y el otro apenas por una pita hace así y se lo llevan y por otro lado todo asustado. Porque es la reacción natural de un ser humano, pues, frente a un peligro. Pero el presidente Maduro conservó la calma en todo momento. Y eso hay que destacarlo. ¿Por qué? Bueno, porque tiene entereza, porque tiene firmeza. Y no como andan por ahí diciendo tonterías algunos. Hay un detallito que hay que hacerle notar a la señora Patricia Poleo. Patricia Poleo. Ella le rogaba a Otto Reich, siendo subsecretario de Estado, que le dieran la visa a Nixon, porque el subsecretario sabía que Nixon era un violador. Se le arrastraba. Esa es la verdad verdadera. Y la verdad duele. Y por la verdad, como decían por ahí, y con la verdad ni ofendo ni temo. Ricardo. Mira, vamos a ver el video número 11, dice acá la cronología del atentado presentado el día de hoy por el presidente Nicolás Maduro. Vamos al video. ¿No tienes todavía? ¿Todavía? Bueno, ustedes vieron allí, pues, o sea, el hecho de lo que vimos en video, Patricia Poleo, llamar a un señor que es casi asesor del Miss Venezuela para tratar de justificar si en verdad fue un atentado o no, la cosa, si lo tenemos. Estaba, sí, sí. Ya si lo Nicolás tenemos. Estaba asustado y todo esto. Vamos a ver el video. Vea acá lo que presentó el presidente Nicolás Maduro. Vea lo que presentó el presidente Nicolás Maduro. Y seguimos con mucho más de los días. Por favor, si usted no pilló la cadena, si usted no estuvo atento, de repente estaba... O le quitaron la luz. Claro. Hay gente que me está denunciando que le quitaron la luz. Sí, bueno, que de repente estuvo allí haciendo la comida con los muchachos. Vamos a ver el siguiente video y preste muchísima atención. Y todos los involucrados que están debidamente capturados, que están convictos y confesos. Son personas que fueron entrenadas en las guarimbas, todos partícipes de las guarimbas, todos los autores materiales del intento frustrado de magnicidio y asesinato en masa del 4 de agosto forman parte de gente que participó activamente en los hechos violentos de las guarimbas del año 2017. Todos forman parte de grupos guarimberos partícipes de organizaciones políticas de la derecha venezolana. Explotó frente a mí
un artefacto volador. Una gran explosión, compañero. Mi primera reacción fue de observación, de serenidad, porque tengo confianza plena en el pueblo y en la Fuerza Armada, plena de su lealtad. Y a mí me protege Dios. Sí, me protege Dios, pero aquí en la tierra me protege el pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por eso estoy de pie, vivo y victorioso, listo para seguir las batallas y combates que me toque por siempre. De pie, vivos y victoriosos estamos, todos los venezolanos y venezolanas, porque ha triunfado la vida de manera milagrosa sobre la muerte. Ha triunfado la paz sobre la violencia. Ha triunfado la Constitución sobre el terrorismo. Dirección hacia el tipo. Miren, no solamente ha triunfado, seguirá triunfando, porque este es un pueblo irredento, este es un pueblo irreductible, que no se rinde frente a las adversidades, no han podido doblegarnos. Han logrado fragilizar a un sector del país, pero en el momento más clave, en el momento más delicado para la revolución, el chavismo se cohesiona. El quien crea que haciendo una cosa como esta, el chavismo se va a fracturar, está bien equivocado. Este pueblo es como un cuero seco, que nos pisan por un lado y nos levantamos por el otro. Es una metáfora que yo he utilizado en muchas oportunidades. Como sabemos que hay algunos estados que no han podido ver o no pudieron ver la cadena, porque hubo un sabotaje con la electricidad, nosotros vamos a repetir quizás el video más importante de todos, creo yo, que es el número, el que tenemos aquí fechado o 13, señalado con el número 13. Vamos a verlo y hacemos los comentarios. Observen bien este video. ¿Lo tenemos? Que desde un país vecino se conspire para provocar divisiones, muertes, ataques terroristas. Los terroristas se entrenan en Colombia, son financiados en Colombia, son amparados desde Bogotá. Allí en estas declaraciones, en varias declaraciones, está señalado el señor Julio Borges, por ejemplo. Todas las declaraciones apuntan a Julio Borges, quien vive en una mansión en Bogotá, amparado por el gobierno saliente de Colombia. Julio Borges, sabemos que él tiene la cobardía para participar de este tipo de eventos, lo sé perfectamente. Está referido en todos los eventos violentos, guarimberos, golpistas de los últimos 15 años. Siempre Julio Borges, siempre Julio Borges. Ahora está siendo referido de manera directa. Sale referido otro dirigente de la oposición, de los más locos y psicópatas, un tal Requesens, de apellido Requesens, uno de los más psicópatas que existe en la oposición, que llamó hace meses atrás, un año, a que se diera una invasión del ejército de Estados Unidos y ocupara Venezuela. Suficientes elementos de eso. Están referidos por los autores materiales. Está referido un oficial de inmigración, tengo su foto aquí, Mauricio Jiménez Pinzón. Mauricio Jiménez Pinzón. Cédula de identidad 79.907.868, oficial de migración, código 3010, grado 18 de la planta personal global. Esta persona era el que tenía que garantizar que los terroristas pasaran sin ningún problema al lado colombiano y llegaran hasta la finca Atalanta para su entrenamiento en Chinácota, para asesinar al presidente venezolano. Este era el oficial que pusieron encargado, y lo puso la influencia de Julio Borges en el gobierno colombiano saliente y personalmente coordinado por el psicópata Juan Requesens, diputado de la oposición. Todo se va sabiendo, todo se va sabiendo. Aquí está este señor. Nosotros vamos a solicitar en juicio que este señor se ha extraditado a Venezuela, se ha entregado a las autoridades venezolanas.
Igualmente, se encuentra solicitado los cabecillas que ustedes ahora van a ver en otra evidencia de este golpe de Estado. Uno de ellos solicitado por aire, mar y tierra, el coronel traidor, terrorista, retirado Osvaldo Valentín García Paloma. Por favor, reproducir esta fotografía y toda su referencia en todas las alcabalas del país. Activamente solicitado. Este es el jefe de los asesinos, que está tratando de captar militares para incorporarlo en sus aventuras criminales y fascistas. Aquí está como fue y aquí está en una de sus últimas apariciones. Lo buscamos activamente. Coronel retirado García Palomo, corrupto, dice manejar millones de dólares. ¿De dónde viene? Trabaja directamente con el gobierno saliente de Colombia de Juan Manuel Santos. Es operador directo para la sedición y el ataque contra la Fuerza Armada. Igualmente, pido colaboración. Aquí está el llamado Pico, que es referido, no es ningún teniente. Aquí se encuentra, si puedes acercar la cara. Planificador, logístico, captador y capacitador. Este señor, de apellido Russo Márquez, es protegido del gobierno saliente, del gobierno de Colombia, y es una de las personas que planificó el ataque asesino del pasado 4 de agosto. Acerca la cámara para que los venezolanos, donde lo vean, lo estamos buscando activamente. Hay una pista de que pudiera estar todavía en territorio venezolano. Acerca la cámara, por favor, ahí. Hay que buscarlo. Reproducir inmediatamente, Reverol, por todas las redes sociales, la foto de estos criminales. Vamos a encontrarlo con la inteligencia popular. Alerta, Guardia Nacional Bolivariana, a buscar estos asesinos, donde se encuentren. Nombre completo. Ryder Alexander Russo Márquez, alias Pico, protegido del gobierno saliente de Colombia. Es un criminal, es un asesino. Lo vamos a buscar hasta debajo de las piedras y lo vamos a conseguir. Y lo vamos a tener bajo rejas en Venezuela. Ustedes verán. Yo lo que digo, lo cumplo y lo hago. Así será. Asesino, criminal. Te buscaremos hasta debajo de las piedras. Igualmente pido colaboración en tiempo real. Pido colaboración en tiempo real para la captura de este explosivista. La foto no está buena, no quedó buena la foto. Yo quiero que se publique una foto completa. Gregorio José Yaguas Monje, alias El Latino, es uno de los explosivistas, está huyendo por el occidente del país. Pido colaboración de todo el pueblo de Venezuela. Acércala, vamos a ver si acercamos la cámara, por favor. Si usted lo está viendo ahorita en cualquier restaurante, bar, lugar, hotel del país, llame a la policía, llame a la Guardia Nacional, llame al primer puesto militar y sea capturado en tiempo real. Este es uno de los asesinos, un explosivista muy peligroso, terrorista, se encuentra libre y está siendo en estos momentos buscado activamente, él y sus cómplices. Gregorio José Yaguas Monje, asesino, terrorista. Igualmente, pido colaboración para la captura de este segundo explosivista, terrorista, Gilbert Alberto Escalona Torrealba, totalmente reconocido por todos los implicados, capturados y enjuiciados en el caso del atentado terrorista del pasado 4 de agosto. Por favor, pon el nombre completo. Gilbert Alberto Escalona Torrealba, encárguense ustedes de difundir por todas las vías, redes sociales, televisión, prensa, el rostro. Yo quiero que estos explosivistas sean capturados, puestos a la orden de la justicia y que reciban la máxima pena por asesinos, por criminales, lo son. No podemos dejar que la plaga del sicariato, del asesinato político, nos venga de Colombia y se instale en Venezuela. No podemos, señores oficiales, compatriotas que me escuchan, no podemos dejar que esa plaga
se instale en Venezuela. No, 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 no. Venezuela merece transitar en paz, con las diferencias, dificultades que tengamos, pero en paz, siempre en paz. Siempre en paz, con respeto entre nosotros. Más allá de la palabra, del debate político, de la diatriba, respeto. Respeto al oponente, respeto al adversario, respeto a su vida, respeto a sus derechos, respeto a la libertad, respeto. Y por último, debemos proceder a solicitar, de acuerdo a los acuerdos de extradición que tenemos con el gobierno de Colombia, con el Estado colombiano, mejor dicho, pero también quiero que se solicite en extradición de manera inmediata al que aparece como jefe político y financista mayor de este grupo terrorista, Osman Alexis Delgado Taboski, residenciado en el estado de la Florida. Pueblo, reconócelo. Comunidad internacional, reconócelo. Delgado Taboski dirigió personalmente, a través de sistemas de comunicación radiales, como se los voy a mostrar, dirigió el ataque terrorista, pero además es financista y partícipe del ataque contra el fuerte Paramacay. Tenemos que traerlo. Tiene que haber justicia, canciller, fiscal general, compañeros del Poder Judicial. Tenemos que lograr que el gobierno de Estados Unidos nos entregue este asesino que se encuentra en los Estados Unidos. Tenemos que lograrlo. Osman Alexis Delgado Taboski, cobarde. Es un cobarde. Es muy fácil irse para Estados Unidos. Vente para acá. Vente para acá a combatir. Cara a cara. Cobarde. Eres un cobarde, asesino. Osman Alexis Delgado Taboski. Se busca. Se busca. Se busca. Yo quiero compartir con ustedes parte de los elementos que han surgido. Ellos tenían guardados en sus aparatos electrónicos, en sus radios, en sus teléfonos celulares. Allí quedaron grabados las conversaciones que hicieron antes y durante el ataque. Hay horas enteras de conversaciones, coordinando cada detalle. El equipo de trabajo, investigación, me preparó una fracción de esa conversación. Quiero que presten mucha atención. Allí se encuentran conversando varios miembros del grupo operador de asesinos terroristas, el grupo 1, el grupo 2. Se escucha la voz muy clara de su jefe, este señor Juan Carlos Monasterio, que ya ustedes acaban de ver. Y se encuentra también muy clara la participación desde el estado de la Florida de este asesino, criminal y terrorista, Osman Alexis Delgado Taboski. Tenemos las pruebas. No estamos hablando en el aire. Estamos hablando con pruebas en las manos, con grabaciones, con video. En estos dos materiales que he compartido con ustedes hay fragmentos de videos originales, fotos originales, que ellos mismos se tomaron con sus celulares. ¿Y qué? Tenemos que compartir. Autorizo, ya que estoy autorizado por la Fiscalía, autorizo a usted, ministro Jorge Rodríguez, ministro Reverol, en las próximas horas y en los próximos días, mostrar con detalle y explicar con detalle, porque el país necesita conocer toda la verdad, cada elemento encontrado en los teléfonos celulares, los planes, sus conversaciones, las fotos, dónde comieron, dónde durmieron, quién financió, quién pagó los hoteles, porque en esos hoteles estaban ellos resguardados durante semanas, etcétera, etcétera. Quiero compartir con ustedes, que estén muy a detalle. Esto es parte de la grabación de los sistemas de comunicación interinos, en tiempo real, en el momento en que empezaba y se desarrollaba el evento donde hicieron este ataque criminal el 4 de agosto. ¿Estamos listos? ¿Están listos ustedes? Adelante, video. Aló, aló, buenos días. Por favor, responder todos para hacer pruebas. Buenos días, por aquí, Bonzi Novedad.
¿Cómo estás listo? ¿Estás activado? Ok, mira, te voy a pasar un número de cuenta porque ahorita tengo mi teléfono ocupado de una videollamada. Te voy a pasar un número de cuenta de Banesco y vas a pasar el depósito. Vas a hacer un depósito de la cantidad que te va a salir ahí. Y el correo, vas a mandar ese depósito al correo que está aquí también, ¿ok? Actívate ahí, por favor. Por favor, responder con unas notas de voz para hacer la prueba de comunicación y así poder lograr para hacer unas pruebas. Prueba lista, ya para todo, pero te he confirmado que se va a guardarlo para transporte. Estaba ocupada, pero ya estoy aquí reportándolo. Sí, ya se borró la conversación anterior y está funcionando todo bien. Señores, a partir de este momento entramos en comunicación solamente por esta vía. Equipo, confirmen. Ya retiré celulares y apagué. Los apagué los tres. Bueno, señores, a partir de este momento la operación empieza. Acaba de empezar la operación. Debemos estar en cuenta que nadie sabe lo que estamos haciendo. No debemos dejar que el temor, el miedo nos domine. Ok, nadie sabe lo que estamos haciendo. Debemos pensar y actuar de forma fría. Una forma natural. Nadie sabe lo que estamos haciendo. Listo, cambié una posición. Informo en el lugar. Ok, Alfado, atento allí, atento, atento entonces. Ya te estoy viendo aquí en el mapa que donde estás ubicado. Incorpórate lo más pronto posible al sitio donde se encuentra el público general del acto. Ok, María, atenta María, tienes que subir, te va a bajar a abrir el conserje, sube con el conserje y subes al piso 10, allá está el equipo esperándote. Copiado. María, comunícate. María, comunícate, modula bien, habla duro. Mira, vale, no me regañes a María, sí, vale. Coño, ¿qué vaina es esa? Pórtate bien, bon. María, pendiente que tú vamos a comunicarnos contigo a través de tu teléfono. Pendiente en las comunicaciones con tu equipo. Desplegada la torta y cámara calibrada. Hermano, voy a pasarte la ubicación por GPS del sitio que voy a escoger. Dime cuántos metros hay de ahí al objetivo. Sí, copiado, ya estamos pendientes de eso. La persona que estaba ubicando los taxis me acaba de decir que solamente quedan dos, o sea, los dos que me tienen apartados. Pero que uno de los carros está apurado y que el tipo se quiere ir porque me está esperando desde las 2 de la tarde, que no sé qué más, qué tal. Yo le dije al tipo que a las 5:30 estaba apurado. Creo que va a tocar que el grupo que se vaya hasta la bandera y ubique un carro allá en la bandera y pida transferencia. Confirmen esa información para saber qué información dar aquí, por favor. Alfado, empezó el acto y no nos avisaste, Alfado, tienes que avisarnos, hermano. Listo, muchachos, mantengamos el canal libre. Mantengamos el canal libre. El pueblo venezolano, una sola corriente, una sola vida, una sola raíz, un solo empeño. Hugo Rafael Chávez Rí. Más o menos, ¿a qué distancia está ubicado Alfa 1? Para medir distancias y el tiempo. ¿Qué pasó con Morfeo? ¿Por qué se salió el grupo? Hasta ahorita no hemos pasado suficientemente lejos. Repito, suficientemente lejos. Se salió el grupo porque con el manos libres igualito se escuchaban las conversaciones. Activando GSM. GSM activo. Mire, conecten el cable de la batería que Porto sabe cuál es. Conecten. Esperan que se apague la luz, lo empatan con tape, lo dejan así. El GPS tiene un switch que está en off, lo pasan a on, lo dejan así tranquilito, no, nada. Cuando ya den la orden de que comience la operación,
hacen la prueba de encendido y apagado con el control. Revisan que el switch, por favor, esté, el del control, esté en off, que no esté prendido ni nada. Por favor. Cuando ya esté todo eso listo, montan los dos cables, el amarillo con amarillo y rojo con rojo. Y ya el dron tiene que estar ya casi que elevado, ustedes sosteniéndolo para llevarse. Sí, ya está todo el procedimiento que me acabas de decir listo, estamos a la espera. El modo de vuelo tiene que estar en P. Repito, el modo de vuelo tiene que estar en P. Ok, confírmame, confírmame por favor, porque eso es para ahorita. Para ahorita porque ya nos están pidiendo la habitación. Necesitamos estar aquí todavía preparando una cuestión. Aquí, Abel. Copiado. Alfa 1, ya ha confirmado la ayuda de el apoyo de los cuatro motorizados. Dos para ti y dos para María. Ya están en posición y están en cuenta de las características de los vehículos y eso para el apoyo. Alfa 2, te recuerdo que tenemos programado que el acto empezara a las 4 de la tarde. Estoy viendo acá el canal del Estado y no han todavía activado la cadena. Necesito, repito, que nos indique qué está pasando allí, si ya arrancó el acto o aún no ha arrancado. Ok, Alfa 2, estamos ya tomando posiciones. Avísame entonces, estamos atentos a si el acto ya comenzó o qué está pasando, que no vemos nada por cadena nacional. Ascendiendo. Tranquilo, Alfa 4, listo, listo, vamos a mantener, ya estamos aquí, ya todo, ya el acto empezó, listo, quedamos a la espera entonces de las indicaciones de Alfa 2, mantengamos el canal libre. Novedades, por favor, todos están en silencio, digan algo. Alfa 1, que le comuniques a ingeniero que el mando debe estar en P para que le pueda dar al blanco. Bueno, yo creo que no cabe mayores dudas para aquellas personas que pudieron escuchar y además ver esto que el presidente mostró, la fotografía y además el audio de estos terroristas cuando estaban haciendo todo el chequeo de cómo iba a volar, a qué distancia. La activación de las bombas. La activación de las bombas. Pero además, el presidente señala allí la vinculación que tienen unos diputados de la Asamblea Nacional en desacato, lo cual es muy grave, porque, como dijo el presidente, el señor Julio Borges en los últimos 15 años ha aparecido vinculado a golpes de Estado, a solicitud de medidas contra su propio país, dirigió más de 12 cartas a bancos extranjeros para que ni siquiera nos compraran el oro si queríamos comprar en vez de dólares con oro, comida para alimentar al pueblo venezolano, porque el interés de él es mandar en este país, aunque sea sobre el cadáver de 5 millones de venezolanos, no le interesa, o sobre las ruinas de un país. Mañana, a propósito, voy a leer un Twitter del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Rondón, mañana a las 11 de la mañana, sesión en la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente, punto único, allanamiento de la inmunidad parlamentaria a diputados implicados en el magnicidio en grado de frustración contra el hermano presidente Maduro. Viene la justicia y viene con todo. Este Twitter fue publicado a las 9:38 del día de hoy, 7 de agosto, corrijo, ya es 7 de agosto. Pero además tenemos que explicar lo siguiente, para algunos que andan por ahí chillando. Voy a permitirme leer el artículo 200 de la Constitución. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones, desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los integrantes de la Asamblea Nacional conocerá de forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia. Única autoridad que podrá ordenar previa autorización de la Asamblea Nacional, que está en desacato, esa es la particularidad, su detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante, como es el caso del señor Requesén, cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia. Los funcionarios o funcionarias públicas que violen la inmunidad
incurrirán en responsabilidad penal. Serán castigados o castigadas de conformidad con la ley. Esto es lo que dice el artículo 200. La Asamblea Nacional está en desacato. Todos los actos que dicte esa Asamblea como cuerpo colegiado son nulos de nulidad absoluta. Si hay una Asamblea Nacional constituyente, nos corresponde a nosotros, y ahí asumo la responsabilidad como miembro de esa Asamblea, allanar la inmunidad de estos señores que se dicen que son venezolanos. Yo tengo serias dudas que merezcan llamarse venezolanos, pero que además que han incurrido en uno de los más en un delito de los más graves, como es el magnicidio en grado de frustración contra el presidente de la República. Entonces, bueno, mañana hay sesión a las 11 de la mañana para trabajar este tema. ¿Qué tiempo más o menos le corresponde a alguien que incurre en este tipo de delitos? La pena máxima. Pena máxima. Según nuestra Constitución. Además, hay delitos de traición a la patria involucrados. O sea, que van a tener bastante tiempo para pensarse las cosas, ¿no? Van a tener que tener bastante tiempo para pensar. Pero por allí que se lleven unos buenos libros, una cosa, Ricardo, yo creo que llegó la hora de la justicia. Yo creo que llegó la hora de la justicia porque, es decir, durante todos estos años se ha revelado diferentes intentos de intentar acabar con la revolución por vía de la muerte del presidente de la República, con el presidente Chávez. Todavía no sabemos cuántos intentos de magnicidio hubo contra él, ¿sabes? Pero además nosotros somos de los que creemos que al presidente Chávez lo mataron. Le inocularon el cáncer, porque era un cáncer, fue un cáncer agresivo que no hubo manera de pararlo. Y que además, porque además ellos creían que con eso acababan con la revolución. Hubo un montón de presidentes progresistas, sobre todo. En esa misma época, enfermos. En esa misma época que se enfermaron de cáncer. Claro. Pero fíjate, este magnicidio en grado de frustración precisamente revela algo, ¿no? Uno, la incansable lucha o el incansable aporte del presidente Nicolás Maduro y la paciencia que ha tenido en función del diálogo, de entender de repente la propuesta de un adversario político que dice, mira, pero vamos a tomar estos casos y bueno, vamos a ser suaves en la aplicación de la ley por allí, ojo. Lo digo por los muchachos que incurrieron en delitos en el año 2014 durante las guarimbas, en el año 2017 durante las guarimbas, y que fueron liberados y que ahorita incurren nuevamente en un caso de terrorismo, ¿no? O sea, ya ahí no vengan a pedir perdón, eso es otra cosa, o sea, ya hemos sido bastante flexibles. Pero a ese sector que dice que el presidente Nicolás Maduro es un dictador como Stalin, que de repente ha venido a darle mazazo a todo lo que se atraviesa por el medio, bueno, que ha revelado que hemos sido humanos en el trato a quienes han violado la ley. Lo segundo es el carácter de paz. O sea, siempre los medios de comunicación han tratado de plantear a la revolución bolivariana como un grupo de gente violenta, los círculos bolivarianos primero, después, bueno, primero fuimos los patas en el suelo, después los círculos bolivarianos. El año pasado fuimos los colectivos, los paramilitares. Los cholubos. Y ahora la narcotiranía. ¿Verdad? Pero fíjate, o sea, un intento de magnicidio y la gente, ojo, alerta, porque los canales de comunicación que se activaron en el año 2002 se activaron en este momento. Las rutas de movilización de las fuerzas populares en apoyo a la revolución bolivariana, que nosotros no la negamos, y somos frontales. Si se prende el peo, con Maduro me resteo, y no es una consigna, compañero. Si nos tocan al presidente Nicolás Maduro, si nos tocan alguno de nuestros compañeros de la dirigencia política de este país, hermano, se la van a tener que ver con todo este pueblo. De la forma que sea, en la forma jurídica, nos estamos jugando con la Asamblea Nacional Constituyente. Y lo más bonito de todo esto es que aún sabiendo que estamos en la capacidad de responder ante un enemigo cobarde que tiene que usar muchachos en pleno desarrollo de vida para cometer actos terroristas. Y le desgracian la vida. Para usar una herramienta tecnológica que de repente un joven de estos agarra y se pone un dron para trabajar algo de audiovisuales y se gana un montón de plata. Y mira, fíjense. Trabajo, gana dinero para su familia, lleva alimento a su hogar, enfrenta la guerra económica, todo esto.
aún sabiendo que somos un pueblo capaz de enfrentar a estos cobardes, nosotros seguimos apostando a la paz. Y mañana esa sesión de la Asamblea va a estar más que buena. Más que buena. Ojo. Y siguen las autoridades desplegadas. La gente decía por él, pensé que estos los chavistas son muy pajugos, yo creo que estamos en la hora, son muy pajugos. Ustedes no pueden ver que de repente la oposición haga algo porque ahí mismo empiezan a decir, bueno, ¿y qué tenemos que esperar? Que comiencen los carros bombas. Porque eso pararlo. Es lo que decía en castellano Lorenzale. Claro, hay que pararlo. Lo decía Lorenzale cuando fue detenido, ojo. Y por ahí andan un montón de diputados, la Gaviarellano, ay, liberen a Loren y liberen al otro. El tipo decía, voy a volar un puente. Voy a volar el puente de la frontera, voy a volar una discoteca. Unos muñecos. Sí, van a caer unos muñecos, voy a volar una discoteca. ¿Qué estamos esperando? ¿Que se repita lo del año 2017? No, no podemos. Que agarren a unos funcionarios policiales, ¿te acuerdas cuando colocaron los explosivos en Plaza Altamira? Creo que hace un año efectivamente. Que colocaron unos explosivos en Plaza Altamira y cuando pasaron los compañeros de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional, bueno, activaron los explosivos remotos y quemaron a los funcionarios. En confabulación con algunos señores de la prensa, ojo. Porque qué arrecho como ese, el video quedó punchado en 4 o 5 canales particulares a los que tenemos rato, por lo menos la gente que hace forencia con el tema audiovisual, que le tenemos el ojo montado desde hace rato, que están metidos en la conspiración. ¿Hace cuánto tiempo, eso me llama la atención a propósito de los medios, hace cuánto tiempo no se cubrían los actos del presidente de la República por medios internacionales? Hace bastante tiempo. Y resulta rato. Que entonces en este acto estaban todos los medios internacionales cubriendo en vivo. No, y que además hay unos medios que, bueno, que dicen por allí, no, es que cubrir la información en este país es mentira. O sea, o la oposición no te cree, o ya el gobierno montó la mentira por allí, brother. Volaron un dron en un edificio donde habían personas. No les donde importa. Pudo haber estado un chamo durmiendo y esa cosa pudo explotar en una ventana. No les interesa nada. No les interesa la vida. No. ¿Cuántos tipos de estos de la oposición tú ves de repente a Enrique Capriles con sus chamos? O de repente los ves allí con una postura, o a las mujeres, con una postura. María Corina que tanto dice, como madre de la juventud, los niños no tienen desarrollo. Hermano, usted tiene sus chamos viviendo afuera. No les importa una guerra civil en este país. Y nosotros, no les importa la guerra económica. Y nosotros tenemos que evitarla a toda costa, a toda costa. Por eso yo llamo a la unión de todos los venezolanos en este momento, a la cohesión de las fuerzas del chavismo, porque lo primero que tenemos que garantizar es la gobernabilidad, la democracia, sí, señor. La independencia, la soberanía y la libertad de este pueblo. Y una de las cosas que más le duele... Lo primero que hay que resaltar. Y una de las cosas que más le duele, María, es que en un momento tan coyuntural... En el último desencadenante histórico, y voy a seguir allí con la dale con el desencadenante, que fue la constituyente, nosotros no ganamos nada más con el voto del chavismo. No. Nosotros ganamos con voto de la oposición. No. Por mi voto. Porque la gente estaba cansada del dale que dale con la tranca de las calles. Por la gente estaba cansada voto. Del dale que dale con el tema de los precios. Ricardo, yo vivo en un sector del este, y yo vi a mis vecinos que son de oposición votando en el Poliedro. Claro. Yo los vi, o sea, y los saludé. Incluso me sorprendí, porque sé los recalcitrantes que son. ¿Por qué sucede este fenómeno? Porque se activa un dispositivo frente a la supervivencia, es decir, el chavismo se siente en peligro y se activa un dispositivo de supervivencia y el chavismo se cohesiona como una fuerza indestructible. ¿Qué creen ustedes que va a pasar en este país? Si hubiese triunfado eso, Dios nos ampare y nos favorezca, y al presidente lo proteja la Virgen del Valle y el manto sagrado de Jesucristo, como dicen las viejitas. Yo lo repito, en alto, en voz alta. ¿Ah? ¿Qué creen ustedes? ¿Que el chavismo se iba a dividir? Todo lo contrario, porque este es un pueblo irreductible. O sea, lo que ustedes no quieren entender es que el chavismo es una fuerza. Con todos los problemas, todas las críticas que nosotros podamos tener a lo interno, de aquí para afuera, lo que hay es unidad, unidad. Y no vamos a permitir que nos quiten la independencia, la soberanía y menos la libertad de este país, porque a ustedes les dé la gana de mandar sobre la ruina y sobre la muerte de 5 millones de personas. Pues no nos da la gana, no nos vamos a dejar rendir, es así de fácil. Bueno, y como dice Tomás Borges, ¿no? Que la mayor venganza que...
que podemos tener nosotros como pueblo para que esta gente de verdad y en castellano, yo sí quiero que la oposición se... Bueno, por lo menos la oposición, este sector que está vinculado al fascismo, que está vinculado al terrorismo, por favor, y prepárame por ahí el video 15 si puedes. Ay, este me encanta. Sí, prepárame por ahí el video 15 si puedes. Una de las cosas que yo sí quiero es que esta gente que está vinculada al fascismo o se vaya del país porque no queremos más violencia. Porque, ojo, no fue, son los mismos que, además de enriquecerse con el tema del contrabando de frontera, porque son los que manejan las casas de cambio, señor Álvaro Uribe Vélez y su derivado, son los que manejan el tráfico de combustible, porque de repente sí, la gente que dice, bueno, y la Guardia Nacional, sí, puede haber uno que otro, puede estar en castellano, la mitad de la Guardia Nacional metida en el tráfico de combustible, pero los que se enriquecen son las mafias paramilitares vinculadas al señor Álvaro Uribe. Y esto lo digo exagerando lo que de repente dice algún sector de la oposición, para rebatir el tema del contrabando de combustible y de bienes en frontera. El paramilitarismo, la introducción de paramilitares a Venezuela. ¿Quién se enriquece? ¿Quiénes han estado detrás de los asesinatos selectivos, detrás del asesinato de Robert Serra? El señor Álvaro Uribe, el fiscal Danilo Anderson, Álvaro Uribe. Precisamente, lo que yo sí quiero es que esta gente o se vaya del país, o se vaya, porque no queremos terroristas en Venezuela. Por favor, llévense eso a Colombia, allá a hacer sus cosas con sus jefes allá en Colombia, país a otro sitio. A ningún país puede... No, y no lo digo con xenofobia, no lo digo con xenofobia. No. Ojo, llévense, si hay un pueblo que le echa bolas al pueblo colombiano. Llévense su modo de vida violento fuera de este país. Señor. No lo queremos. Así de simple. Pero, María, la mayor venganza que nosotros como pueblo podemos tener, porque si algo ha demostrado el presidente Nicolás Maduro, es que nosotros no nos parecemos a nuestros enemigos. Porque nosotros no desaparecemos estudiantes. No. Porque nosotros no perseguimos periodistas. No es una conducta sistemática por parte del Estado. Porque nosotros no agredimos movilizaciones de la oposición. Nosotros creemos en el diálogo, nosotros creemos en el debate, y la mayor venganza que vamos a tener es precisamente que estos tipos se tengan que calar la revolución bolivariana y no, que tengan que ver cómo salimos de esta contradicción económica que tenemos. Que triunfe la revolución. Exactamente. Que triunfe el modelo. Que triunfe el modelo de Chávez, que ya demostró que puede triunfar porque además nos dio bienestar y sacó el 34% de la población de la pobreza. Ahí está el modelo de Chávez. ¿Qué hicieron? Tratar de demolerlo, llevarnos a esta situación, tratar de ponernos de rodillas para hacernos creer que estamos quebrados. Están equivocados, no estamos quebrados. Y lo vamos a demostrar. Este es el país más rico del mundo, no solamente por sus recursos naturales, ¿saben? Sino además porque tiene la gente más aguerrida, la gente más irreductible, la gente más valiente, la gente que se restea y que le duele su país. Allá los que se fueron. Cuando este país salga de lo que va, de donde nos metieron, porque va a salir, yo estoy convencida de eso, de que vamos a salir de esta. Bueno, con los brazos abiertos vamos a recibir a esos camaradas que lo que hacen es pasar trabajo fuera del país. Vamos a ver el video del presidente Nicolás Maduro en el cierre de la cadena del día de hoy. Bueno, ¿cuál es el mensaje de conclusión que dio el señor presidente el día de hoy? El camino de Venezuela tiene que ser la protección social, la seguridad social, la solidaridad. El camino de Venezuela tiene que ser el trabajo, la recuperación, la producción, la productividad, la prosperidad, el crecimiento. Ese es el camino de Venezuela. Allí es que debemos nosotros concentrar todos los esfuerzos. Compañeros y compañeras, compatriotas, hoy tengo más energía que nunca. Hoy tengo más decisión que nunca. Hoy tengo más claridad que nunca. Hoy sé que el destino de Venezuela está en nuestras manos. Y les digo, compatriotas, está en buenas manos. No podrán las minorías violentas, no podrán las minorías terroristas y asesinas. No, podremos los que somos mayoría, las mayorías que amamos, que queremos paz, que queremos ver a nuestras familias crecer en felicidad, que queremos la recuperación de la patria. Podremos más nosotros. Sí, efectivamente, nuestro camino es la paz, nuestro camino es garantizar el modelo establecido en la Constitución, profundizar, tenemos una tarea histórica desde la Asamblea Nacional Constituyente, o por lo menos dos tareas históricas. Uno, garantizar la gobernabilidad. Dos, proteger a este país, proteger el sistema democrático, la independencia, la soberanía, la autodeterminación y la libertad de Venezuela. Y para ello tenemos que profundizar el modelo que Chávez nos dejó.
el legado de Chávez, que es la Constitución, esta Asamblea Nacional Constituyente tiene el trabajo histórico de profundizarlo, de blindarlo y de además hacerlo irreversible. El gran conflicto para la corporatocracia mundial es que nosotros somos dueños del recurso que ellos quieren. La República Bolivariana de Venezuela es dueña del petróleo, que es la energía que mueve al capitalismo, aparte de la droga. Ah, bueno, la droga la tiene Colombia, que produce el 68,5%, no nosotros. Entonces, frente a eso nos corresponde la tarea histórica de garantizar la gobernabilidad por una parte, pero además de profundizar el modelo socialista, el modelo democrático de Estado social, de derecho y de justicia que está establecido en esta Constitución y que Chávez no dejó. No tengamos ninguna duda que esa va a ser, ese va a ser nuestro mayor triunfo, esa va a ser nuestra mayor victoria sobre el fascismo, sobre el terrorismo, sobre la miseria y sobre la ambición de la corporatocracia mundial. Ricardo. Bueno, para despedir ya yo diría que bueno, que el felicito de verdad al pueblo, o sea, tenemos uno de los pueblos más hermosos, y no a modo de piropo, sino lo digo por los niveles de formación política, los niveles de cohesión, los niveles de análisis, desde el movimiento campesino, o sea, todo lo que conforma el tejido social de la revolución, desde el movimiento campesino, pasando por los consejos comunales, los sindicatos obreros, pasando por los frentes de comunicación, pasando por los colectivos culturales, los colectivos sociales, absolutamente todo lo que sea base popular organizada u organizaciones sociales. Y de verdad que les felicito por la firmeza que han mantenido en los últimos momentos de la revolución. Además, bueno, nos encontramos en un momento en que nuestra dirigencia o los cuadros medios se encuentran en una revisión permanente, porque estamos en medio de un congreso de la principal fuerza política de la nación, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Uh-huh. Y además tenemos al presidente que se encuentra en una jugada estratégica, que es las próximas medidas del 20 de agosto. Así que mira, pase lo que pase, hay un movimiento que en todo su cuerpo, o sea, el chavismo es un movimiento que en todo su cuerpo se encuentra sumamente estable, sumamente rígido, como hace el camarógrafo ahí, dice, no pasarán, hermano. No volverán. Pase lo que pase, el fascismo no pasará. Y otra cosa, un dato importante, mañana el mazo dando, el jueves y el viernes zurda de conducta, hermano Mario Silva, por favor, retoma tu espacio acá, porque no es fácil, la hojilla no es un escenario fácil. No. Y uno se lleva más de un regaño de un montón de gente que dice, bueno, hagan este análisis o aquello, pero todo el mundo pendiente. Presidente, suma lealtad y bueno, vamos a dejarlos con el comandante Hugo Chávez para que vean, bueno, qué es lo que sobra en este pueblo venezolano. Saludos. Saludos, pues listo. Nos estamos viendo. Lamentablemente, la profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, comienzan a ser atropellados. Ya han pasado casi 200 años de aquella alerta que hacía el gran líder, el gran visionario que fue Simón Bolívar. 200 años después, aquí estamos nosotros, concentrados en esta Caracas bolivariana, para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. Y aquí en Venezuela lo que estamos haciendo es un esfuerzo gigantesco para cambiar de camino, para cambiar del camino al infierno, al camino a la vida. Yo les voy a decir algo, bastante historia hay aquí, bastante heroísmo hay aquí, y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. ¿Saben otra cosa? ¡Bastantes cojones hay aquí!